demasiado. Oh, somos los mejores, Manolo. Buah. A mí se me llena la boca poder decir, macho, toda España, que eres el mejor albañil. Y yo a mi vez se puede decir que soy el mejor... ¿Qué? Especialista. Eso sí se podría decir que soy. ¿Eh? No, ¿especialista? ¿Qué? María, ¿cómo lo ves? Es una mujer que no tiene palabras, se ha ido muda. ¿No creéis que está un poco recargado? Joder, se podría haber quedado muda, de verdad. Es lo único que sabe usted decir, que está un pelín recargado, guapa. Le hemos dejado a usted un servicio donde podría guiar la duquesa de Alba. O más, ¿eh? La duquesa, o más duquesas. No, 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 María, ahora mismo se puede decir prácticamente que tiene usted... pues el retrete más aristocrático de toda la comunidad. Pero no te engañes, Manolo. No, no, no. Cuando dices comunidad, no te engañes. No, 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 es que no es la comunidad de vecinos. No. Es la comunidad económica europea. Digo, no, la comunidad de Madrid, la de galardón. ¿Eh? Y no le llames retrete, macho. ¿No ves que se devalúa mucho el producto? Ah, ¿y cómo quieres que le llame? ¿Cagadero? Ah, animal. Toalete, joder, como se dice en Noruega, en Checoslovaquia también le llaman toalete. No, 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 creo, no creo que a Vigenaro le vaya a gustar, ¿no? Además ese color rosa, así tan... No le demos vueltas, María, el color está pues, de, como está, de donde lo hemos traído. ¿Ah? Pero es que lo habéis traído de otro sitio. ¡Hombre! ¡Me pongo enfermo! ¡Trabajamos para cualquiera! ¡Me da una preguntita! O sea, ¿usted cree que se fabrica hoy en día este tipo de género? No, María, no. ¿Y si se fabricase, qué le costaría? ¿Qué le hemos cobrado y qué costaría? ¡Joder, por Dios! No, María, esto es así. Vamos, tenga usted en cuenta que es lo importante que con esta reforma el piso le pega a usted un envite de que te cagas. Otra vez, no digas que te... No digas que te cagas, te iba a decir. Lo que pasa es que, efectivamente, hablando de un bate, pues tampoco viene de madre. Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Y la cisterna qué? ¿La cisterna, eh? No la pienso contestar. No quiero tenerla. Díselo tú. Va, voy yo. Esto viene de Versalles, María. De un palacio, mujer. Estamos hablando de cosas palaciegas. Las cisternas no van como están acostumbradas estas mujeres a los pisos de San Blas. No van tal cual. Van inocultis. ¿Qué? Que no se ven, María. Arte. Puro arte francés. ¿Entonces no le han gustado los perifollos? Naturalmente. Como que Dios le da pañuelo al que no tiene mocos. Joder, macho. La miel no está hecha para la boca de las dos. Oye. Oye. ¿Qué? Que lo habéis dicho tal cual, ¿eh? ¿Qué? ¿El refrán? Realmente, como siempre. Nosotros siempre decimos los refranes bien, como son, sin horror ni comisión. ¡Pero! Pero bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que nos hemos caído de un nido cuando tú vas? Nosotros volvemos. No. ¡Ahora bien! Si me dices que hoy estamos especialmente sembrados, pues te digo que sí. ¿Por qué? Porque hemos hecho un techo imperio que vale lo que pesa. En cuanto nos pague la María, a vivir. Que son 100 días. O más, macho. O más. Buongiorno, ragazzi. Bueno, os traigo un curro. Romero. ¡Ay, cabrón! Un curro fino y delicado. Fijaos si es delicado, que es más delicado que la criada del señor Plácido, que el aire le hacía chichones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y Manolo de Vega! ¡Tengo todas sus cintas! ¿Cómo la ha sabido, tío? Bueno, pues nosotros, Tinente, llevamos un día... ¡Cuéntale, cuéntale! Estamos en plan. Le hemos hecho a la María, tío, un retre... un... va de retre, Satanás. ¡Ah, va de retre, Satanás! Un cuartito como de aseo, con su mingitorio, pa' que misione, su... bueno, de todo. ¡Que te cagas! Vale, que habéis hecho un retrete, ¿no? ¿Eh? Muy bien. Venga, céntrate en el apartamento de mi amiga Clarita Belén. ¿Mm? Sí, marcos de puertas, ventanas y radiadores en fucsia suave. Paredes y techos en fucsia profundo. Azulejos del baño a juego. Y lo mejor de todo, Benito, corazón, ¿eh? Ojete. Bueno. ¡Toda la casa en gotelé, chaval! Tú. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, eh? No me lo digas por decir, macho. Que no, que es cierto, tío. No te aproveches de que soy humilde. ¿Eso es cierto? Sí.
Es que eso podría ser la culminación del arte pintórico, macho. ¿Tú sabes cómo es el fusia? Otro, la vas a tener, lo estoy viendo. O sea, yo no voy a saber cómo es el fusia. Yo no conozco todos los colores por esa regla de tres. Tino, dile a este hombre cómo hago yo los fusias. Bueno, pero me imagino que lo harás con rojo vermellón. Despacio. Azul añil y negro. Negro. ¿Qué? ¿Sé cómo es el fusia o no sé yo cómo es el fusia? Más emocionado, macho. ¿Eh? Es que más emocionado. Sí, a mí también me ha emocionado, macho. Más emocionado. Qué día, no, pero a mí por lo que me ha emocionado es porque ha escrito fusia sin una falta de ortografía, oye. O sea, jodido con su H correspondiente. ¿Desde cuándo lleva H fusia? De toda la vida, hijo. Permíteme, pero el fusia es un color que inventó el pintor Rafael y en homenaje a él desde entonces lleva su PH. No sea jodido, pero no cualquier H, sino una H intercalada. Tiene huevo. Cuidado con mi amiga Clarita, porque es una chica muy fina y muy delicada. ¿De acuerdo? Así que vosotros a lo vuestro, sin preocuparos, sin dar la vara con más historias, ¿vale? Venga, va, dale alto los sones. Pero es que Benito te conozco, ¿eh? ¡Joder! ¡Que le des el dinosaurio y no veis a los chavales! ¡Que están cargados hasta las pelotas, joder! Pero que no digas palabrotas, hombre, ¿eh? Que te lo estoy diciendo, que no digas palabrotas. O sea, digo yo palabrotas, ¿no serán más bien unos dichos populares? Me lo habías dicho ahora mismo, has dicho hasta las pelotas, ¿no? Por Dios, dejad de discutir un poquito, que estamos este y yo cargados hasta las pelotas. Otro, pero que no quiero que digáis hasta las pelotas, hombre. Hola, hola, Tino, ¿qué tal? Hola, hola. Clara, ¿qué tal estás? Mira, este es Benito, Manolo y la compañía. Encantada. Y nada, es que les estaba diciendo que... Oye, por cierto, ¿qué te pasa en el brazo? Bueno, es que me he resbalado en la ducha. ¡Oh! Las duchas son malísimas, por eso yo las duchas cuanto más lejos... Pues en Cachorrilla, la Águeda se dio un leñazo en la ducha que es el nuco. Ya. Pero la Águeda tiene ducha, niño. Pues sí, la Águeda tiene todo. Menú es la Águeda. Vamos, yo la he visto en bola. Vale, vale, Tato, vale. ¿Has visto en bola esto? Pues sí, creo que la he visto. Bueno, el caso es que se resbaló al pisar el jabón en la ducha. Ya. Se la empezó a salir toda la sangre y todas las cosas vale, de la cabeza. Vale, Tato. Vale, hombre, que no hace falta que seas tan descriptivo, ¿eh? Vale. Hombre, no seas tonto, niño, no seas tan descriptivo. No, pero sí que tiene razón el crío. Las duchas y las pastillas de jabón, cuanto más lejos, yo por lo menos... Pues sí que te se nota, porque te canta la lerona. ¿Eh? ¡Qué gracioso eres, Tati! Bueno, que ¿queréis pasar ya? Nosotros queremos lo que usted quiera que queramos. Queremos, ¿no? Vale. Te primero. Gracias. ¿Qué leche le pasa hoy a tu tío? Pero no lo ves, cómo se ha quedado enceladito con la amiga del Tino. No he visto la cara de ovejo así degollado que pone. Ya estamos. Y todavía no hemos ni empezado, de verdad. Bueno, joder, pero es lo que... ¡Leches! ¡Mira lo que me has hecho! No le hables así a Lolita. Si tienes algo que decirle, dímelo a mí antes. Pero si te lo estoy diciendo a ti, desgraciado. Mira cómo me has puesto la chaqueta. ¡Ale, el otro! ¡Venga, otro más! Si es que me tenéis ya, de verdad, hasta las mismísimas Tino, pelotas. Tino, ¿quieres ver ya lo que quiero cambiar? Sí, venga, vamos. Pero, por Dios, qué horror. Clarita, corazón, ¿cómo puedes vivir en este desconsuelo de paredes? Es que este piso era de Jaime cuando se separó de su mujer y ahora me lo ha dejado a mí. ¡Ara, qué es horroroso! Perdone la expresión. Dura, pero sincera. A mí me recuerda mucho a las comisarías de Cuenca o de Albacete. O a la casa del conde Drácula. Bueno, pues para eso estáis aquí, ¿no? Para cambiarlo. No, eso sí, hijo de jefe de esto. Al fusia profundo, madre mía. ¿Se puede saber qué pasa aquí? Hola, Jaime. No sabía que ibas a venir.
¿Quiénes son estos? ¿Qué hacen aquí? Pues nada, que han venido porque yo he pensado que podría arreglar un poquito el apartamento. ¿Qué le pasa al apartamento, eh? Nada, nada, sí. Yo solo lo quería pintar un poquito. ¿Ya hace falta tanta gente para eso? ¡Un momento, un momento! Ahí ya hablamos con propiedad. ¡Nosotros no somos gente! Yo no estoy hablando con usted. Y tú y yo ya hablaremos luego, más tarde. Joder, qué simpático es el señor, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer esta tarde? Le podríamos decir que nos lleve a todos al zoo. Eso, y así le metemos dentro una jaula. Bueno, vale, vale, ¿eh? Se acabó. ¿Qué es? ¿Tu padre? No, no, no. No es mi padre, no. Bueno. Yo voy a dar mi opinión, macho. Para mí que eso de que se ha caído de la bañera es un caramelo. ¿Un caramelo? Un caramelo. ¡Un camelo! ¡Se asomaba! Es verdad que yo me di cuenta de que se ruborizó al decirlo. Sí, oye, pues es posible, ¿eh? Porque a mí también me parece que no... Si es que yo me di cuenta de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. De cualquier detalle, por insignificante que sea. Ah, ¿sí? ¿Te diste cuenta del detalle que tu tío estaba mirando todo el día a las musas? ¡Claro! Como que está enceladico perdido con la Clarita. ¡Qué buena cuenta, cabrón! ¡Cabrón! ¡Vaya tela! Y le pregunta que si el otro es su padre y se quede tan ancho. ¿Qué pasa? Y me quedé corto. Leche, si parece su abuelo. Sí, la verdad es que es un noviazgo un poco rarito, ¿eh? Por eso os dije que no hicierais preguntas, que no hicierais preguntas y vosotros ahí... Para mí que el tío este macho, la casca. Porque no la casque mucho, a ver si vamos a tener que ir a cascarle nosotros. Tanto a ti eso de ponerte violento como que no te pega. ¡Lo pillas! ¡Que no te pega! ¡No te pega violento! ¿Sabes? ¡Que sí le pega! ¡Que sí le pega! ¿Eh? Que le he dado directamente a su tío, vamos. Le veo yo a ese menda ponerle la mano encima y se la como. La mano. Bueno, aquí lo único que se come es lo que nos ponga la Rosalía, ¿eh? ¿Verdad? Hacemos la obra y punto redondo. Bueno, ¿os tomáis una ración o qué? Tengo unos vígaros que se salen. Fíjate de vígaros, tú lo que debes hacer muy bien son las almejas. Ponte otra galleta, ¿eh? ¿Cuándo pagáis estas? ¿Sabes más que las ratas de agua a mí me ponen loco? No, fíjate de la Virgen y no nada. A mi tío casi que no le pongas nada, que está régimen, porque no quiere engordar por las claritas. Lo único que quiere tomarse son claritas. ¿Por qué sepas, tío, que la cerveza no engorda, que lo he oído yo el otro día en la tele? Y además, retrasa la menopausia. Es como en esto, cada médico dice una cosa. ¡Tato! ¿Está ahí Benito? ¡Coño! La señora María. Es la María. ¿Eh? La María. ¡Joder, ya lo sabemos! ¡Espabilar, que es la María! ¿Qué dice? ¿Que está buscando toda la mañana? ¿Que dice que le habéis puesto el váter en tono sesión emperatriz? ¿Dice que prefiere algo más Norma Duval? ¿Y qué le digo? ¡Pues dile que estamos trabajando en él! ¡En el Palacio La Zarzuela! ¡Vale! Yo creo que ya te ha visto. ¡Hola, Benito! ¿Por qué no te tomas una cañita para que se te retrasen las menopausas? ¿Por qué no te comes tú una media docena de vasos y te callas una puñetera vez? Venga. ¿Por ejemplo? ¡Que le pegue una leche al niño! ¡Ay, no, yo me he ido! ¡Que no le pegue! ¡Pero qué! ¡Pero bueno, yo me he ido! ¡No, que sí que tiene razón mi mujer, porque comparar esta mierda de bar con el Palacio de la Zarzuela... ¿Qué? Para mamá. Ay, muy bien. Claro, como hoy no me ha dado lo de la guaysa de anís. Es verdad, hijo. Tranquilita, vida mía. Oye, ¿qué le habéis hecho en el váter a la señora María? Que no hace más que preguntar por vosotros todo el rato. Dale perico al torno. Para que usted lo entienda, eso es como... como ponerle a un cerdo una chistera. Ajá. Entonces ella tiene razón. Qué bonito, hombre, qué bonito. O sea, ella tiene razón y su hijo no la tiene, ¿quiere decir eso? Claro, es que si a un cerdo le pones una chistera, hijo, pues no pega ni con cola. ¿Qué le iba a decir? Lo bien que usted vive con su hijo en vez de estar aguantando a un pesado que lo mismo la maltrataría, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Pero todo tiene que ver, madre. ¿Sí? Todo está todo está inter entre sí. Por eso las cosas son como son, porque las otras cosas son como son, madre. Vale, hijo. ¿Y el cerdo? ¿Qué cerdo? ¿El cerdo de la chistera? ¿Ese con qué está interrelacionado? ¡Carmina! ¿Está tu Benito? Ah. ¿Sí? Dígala, que no estoy. ¿Estás tonto? ¿Cómo le voy a decir que no estás? Te habrá oído y sabe que estás aquí. Dígala que me está imitando el loro. ¿Pero qué dices? Si nosotros no hemos tenido un loro en la vida. Esa es otra, es cierto. ¿Por qué leches, madre? Yo no podía tener un loro en la vida, joder. Cuando era un crío me hubiera apetecido muchísimo haber tenido un loro. Anda, mira ahora con lo que sale. Ahora quiero un loro. Demasiado bueno le he salido. Yo podía haber salido un delincuente de jebao ni un capricho, joder. Que vamos a ser los más ricos del cementerio. Un miserable loro. Bueno, vale, te compro un loro. ¡Vaya a abrir! A ver si me va a hacer perder la clientela. ¡Yo! ¡Venga, leche! ¡Buah, porque es espabilado! Oh, hola. Hola. Perdona, hija, es que tenía puesta muy alta la televisión y no te oía, no, ¿sabes? No te preocupes, es que solo quería hablar con tu Benito. Ah, pues no te preocupes, cuéntamelo a mí, yo se lo digo todo. Pues verás, es que hemos estado hablando, el Genaro y yo, sobre las obras que nos está haciendo en el váter. Ay, no me digas más, creo que es un váter. Me da una envidia, ojalá mi Benito me hiciera un váter como el tuyo, ¿sabes? Pues ya sabes, en casa del herrero, pues... Sí, ya sé, ya. Lo que ocurre es que por las noches no podemos pegar ojo. ¿Por qué? Es que nos da grima entrar en el váter. Ah, pues no te preocupes que yo le digo lo de la grima a mi Benito, ¿eh? Sí, yo me voy para adentro porque es que a veces mi Benito me llama en sueños. Adiós, hermosa. Sí, adiós, se lo digo. Adiós, sí. En fin, una delicia, Adelita. Francamente, una delicia. ¡Qué señora, por Dios! Bueno, nunca he estado con una clienta así, ¿eh? Una mujer sensible, porque lo era. Elegante, porque tenía elegancia para dar y para tomar. Sabía escuchar. Se ve que una mujer universitaria, lo que es. En fin, vamos, que en la vida hemos tenido una clienta mejor, hija mía. Se trabaja a gusto. Así sí que se la trabaja a gusto. ¿Y no me vas a contar qué talla de sujetador usa, si se depila o no, a qué dedica el tiempo libre, en fin? Madrita, no digas tontería, mujer. ¿Cómo le voy a preguntar unas intimidades tan íntimas yo a una clienta, mujer? ¿De qué color tiene usted la franja? No, pero por Dios, claro. Perdona, Manolo, pero es que como llevas 25 minutos de reloj hablando de tu clienta, pues había pensado que como mínimo teníais que ser amigos íntimos. Fíjate que si no te conociera como te conozco, conega... Me pensaría yo que eso me lo estás diciendo con... Como son esas cosas que se dicen, pero que van como que van, que no, pero que van... Como de segundas. No sé de dónde te sacas lo de las segundas. De primera mano, Manolo, te digo. Me tienes quemá con la clienta esta mañana, ¿eh? Quemá. Me está bien empleado a mí, por tonto. Por ser sincero, por contarte las cosas como te las cuento. Si te lo cuento malo, que no te lo cuento peor. Pero Manolo, ¿cómo quieres que me quede igual? Llevas una hora dándome la barrila con la señora esa que ni la conozco ni... Mira, me ha puesto el cuello, Manolo, a que no dices de mí la mitad de cosas bonitas que te he oído decir de ella hoy. Eso no es. Vamos a ver si nos centramos, criatura. Me paso el día trabajando con dos personas, bueno, digo dos personas por decir algo, que son dos ladrillos, ¿sabes que me refiero al Tato y al Benito? Con los que... No se puede hablar de determinados temas. Ellos carecen de toda sensibilidad para escucharme hablar, como me escuchó ayer hablar esta buena mujer, de un tema como era el de tus sensibilidades. ¿Cómo hablo eso con ellos? ¿Mis sensibilidades, Manolo? ¿Hablaste? Bueno, te refieres con eso a todo lo bueno que hay dentro de mí, ¿no? Efectivamente, a lo de dentro. Ay, sí. ¿Y qué es lo que, a tu parecer, tengo yo mejor dentro de mí? Venga, dilo. ¿Qué? Pues cuando tú y yo nos acostamos, por ejemplo... Don Manolo, no me refiero a eso. Eso es mi sesapil. Yo te estoy hablando de mi belleza interior, ¿entiendes? Hija, pues más interior que eso... Eso es ropa interior, no te confundas, incluso Manolo. Incluso sin ropa interior, incluso sin ella. Manolo, hijo, dime algo bonito de mi alma, del alma mía. Anda, dime algo bonito de mi alma. Anda, del alma. ¿Qué?
¿Te acuerdas de qué estábamos hablando, Manolo? Esto yo... Pero no me lo puedo creer. Sí, mujer, porque me tengo que ir y estoy buscando una cosa. Y no la encuentras, ¿eh? No la encuentras. Muy bien. Pues hace con un canto en los dientes, porque ya hace años... Manolo, escúchame, años que no encuentro nada de lo que necesito. Ni un hombro, ni un amigo, ni una madre, ni una persona que me quiera, me oiga, ni... ¡Joder! ¡Aquí está! Si sabía yo que la tenía que tener... El otro día, cuando fuimos al cocedero de mariscos. Sí, que mucho cocedero de mariscos, luego te comiste tú las dos raciones de gamba que pediste. Mujer, porque tú no cogías, ibas muy despacito. Pues no me cambies de conversación, Manolo. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo te llevas tus toallitas perfumadas a la obra, Manolo? Pues desde siempre que vamos primero al cocedero de mariscos, Adela. O sea, nunca, porque nosotros nunca vamos al cocedero de mariscos. Mira, tú te crees que yo soy tonta y me chupo el dedo, ¿eh? Pero... yo lo sé todo, lo sé todo. Que te perfumas para que te huela Doña Perfecta, que lo sé, que lo sé. ¿Qué te veo de venir? ¿Qué te veo de venir? ¿Quieres bronca, nena? Y tú, cuando quieres bronca, al final consigues bronca. Pero no, no me vas a hacer entrar a mí al trapo. Adiós, Adelita, adiós. Cobarde. Sí, eres muy cobarde, pero adiós. Cobarde. Adiós. ¡Cobarde! ¡Adiós! Manolo, 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 te voy a decir una cosa. Me dejas con un cuerpo, hijo, que no sé si colgarme de la ristra de Chistorra o fundirme la cartilla del niño en el bingo, ¿sabes? ¡Joder! Ni flor como la amapola, ni colores como los míos, macho. Me han quedado de albillo gran reserva. ¿Eh? Dámelo. Te habrán quedado de tempranillo gran reserva. Efectivamente, de tempranillo gran reserva. Si es que llevamos unos días. ¿Eh? Llevamos unos días que estamos sembrados, macho. Acuérdate, ayer, ¿cómo le hicimos el váter ayer a la señora María? ¡Buah, de mierda! ¡Miguelado, miguelado! ¿Y cómo lo vamos a hacer hoy a la Clarita el váter con estos azulejos de colorines? ¡Joder! ¡Buah! Es que no es porque yo lo diga, ¿eh? Que está feo que yo lo diga, pero van a subir las acciones de Manolo y compañía, amiguete, a un nivel de acciones de Interras, Telefónica, BBBBCH. ¡Joder, como que chavo el number one, como dicen los alemanes! Oye, es que estoy tan acostumbrado a iros a discutir que cuando os ponía sin melosones me se pone como mal cuerpo. ¿Lo bonito? O sea, que tú has visto discutir a tu tío y a mí, ¿no se has visto discutir alguna vez? Son habladurías de la competencia, majete, son habladurías. O sea, que nosotros discutimos. Tú me dirás, ¿dónde? ¿Cuándo se nos ha visto a ti y a mí discutir? Ya me dirás dónde lo has leído. Pues no sé, lo habré leído en el Hola. ¡En el Hola! Tío, hoy me hueles como raro, me hueles como a medicina. ¿A qué eras tú el que llevaba ese olor a madraza que está buscando todo el día? ¿Yo? No sé a qué olor os referís. Yo no huelo absolutamente a nada. Por cierto, que cuando entre la Clarita, como se le ocurra a alguno, empezar a decir que si huelo, que si no huelo, me... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay, buenos días, guapa? ¿Cómo va esto? ¡Uy! ¡Qué colores más bonitos! ¿Y cuántos? Y, oye, yo tengo que elegir uno. Hombre, es lo que se suele llamar una prueba pectoreca. Esto es lo que le obligó a hacer Rafael a Mussolini cuando tuvieron que decidir sobre la famosa capilla de la esquina. Ah, ya, sí. Pues no sé, porque a mí me gustan todos los colores. Yo creo que lo mejor es que lo elijáis vosotros. Sabia decisión. Jolín, ya tenía yo ganas de poner un toque de alegría en esta casa. Por lo menos en las paredes. Espero que Jaime no me eche los perros. Tranquila, mujer, que esto te va a quedar que ni pintado, vamos. Coño, he hecho uno de esos, un chascamelos, grillo, ¿sabes lo que te digo? Al hablar de pintado, como yo te voy a pintar, he dicho, que no te va a quedar ni pintado. Al ser verdad que la voy a pintar, macho, casi he hecho un... ¿Es? Uf, claro, sí. Ay, qué bonitos los azulejos. Mira, qué mono ese de ahí. Veo que se te ha curado ya lo del brazo. El brazo sí, ya se me ha curado. Gracias. Las que tú tienes. Gracias, las que tú tienes, reina. Uy, oye, ¿no leéis así como una cosa de...? Como a cocedero de marisco. Pues sí, así como raro, ¿no? Un poco. No sé. Que yo sepa. ¿No? Bueno, pero no tiene importancia, sí.
Oye, yo me tengo que ir porque ya se me está haciendo muy tarde. Que pintéis bien, ¿eh? Y elegirme los azulejos que me vayan a juego. Hala, hasta luego. Adiós. ¡Qué impacto, nene! ¡Qué impacto! ¿Habéis visto? Se ha quedado profundamente conmovida con mi perfume. Ahora se ha dicho que se me da el oficio. Vamos a ver qué bocata les han puesto. Al tanto ya, hermano. Chitorra, que te creo, no se ha jodido. A ver, así se están poniendo como se están poniendo. El de donde estén los bocatas de una madre, que se quiten los bocatas de una esposa y una. Virgen, 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 virgen. ¡Venga ya, exagerado! Ha quedado muy bien, pero aún ni que hubiera visto a la Virgen de Lourdes, macho. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo es posible que estés ahí, sentado, con tus santos telenguendengues, comiéndote un bocata después de cometer semejante atrocidad? ¡Pero! ¡Que es una madre que vive 1,000,000,000 de veces! ¡Qué bien se ven los toros desde el burladero! Si mis padres hubieran quedado en un burladero, posiblemente no lo hubieran pillado los toros. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando tuve que elegir dónde y cómo poner los azulejos espabilados? ¿No eres tú un oficial de primera? ¡Oh, por Dios! La A con la A, la B con la B, la C con la C. Eso lo sabe cualquiera, excepto tú, ignorante, que no sabes ni hacer un puzzle de niños. No me extraña que tu pobre sobrino aquí presente haya leído en el Lola que tú y yo nos llevamos mal. Y peor que nos vamos a llevar, porque yo no me aguanto, hijo mío, porque yo a partir de ahora te cantaré la gallina. ¡Clara! ¡Oh, sí! ¡Clara! ¿Estás por ahí? ¡Coño! ¡El si eso! Vale, pues, ahora, si eso, vas tú y da la cara. ¡Abiéseme! Vale. ¡Mira, se me caen los... ¡Una madre! ¡Mira, se me caen los anillos! ¡Mirad cómo recibo un hombre a...! Lo bueno. ¿Esto qué es? ¿Eh? Joder, pues si no le gusta esto, ya verás cuando... Esto, señor mío, poniéndole un marco, es una obra de arte. Pero bueno, ¿es que os habéis vuelto locos o qué? ¿Quién ha elegido este color tan horrible? ¿Eh? Oiga, usted, vayamos por partes. Y no llame usted horrible a un color decidido en unanimidad democrática. Verá, a cada uno le parece un color bonito, otro color feo. Eso ya depende de cada quien. Ya, ya. Bueno, ¿sabéis lo que vais a hacer? Vais a dejarlo todo exactamente como estaba antes. ¿De acuerdo? Le advierto a usted que a nosotros Clarita nos ha dado permiso. Pero para... bueno, ¿qué confianzas son esas? ¿Cómo que Clarita, eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me lo he hecho a mí? ¿Cómo que Clarita? No se preocupe, no le vamos a ofender al señor. Doña Clara nos ha dicho que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos. ¡Joder! Y solo obedecemos órdenes de ellas. ¡Pero vámonos! ¡Triste! ¡Que es usted un triste! Y ahora vaya a ver el baño, que se va a cagar de alegría. ¡Adiós, triste! Voy a ver... Que ya sé que ahora estaba saliendo todo bien, pero si al que paga le parece que está mal, pues el resultado es el mismo. Cagada al canto. Eso es muy relativo, macho. Eso es muy relativo. Ay, efectivamente. Yo estoy completamente de acuerdo con este. Eso es muy relativo. Eso es totalmente relativo. No habré dicho otra verdad más grande de toda mi puñetera vida. Ahora bien, se me ha ido la olla. ¿Por qué era tan relativo esto? Bueno, no me volváis loco, ¿eh? Por favor. Ahora lo que hay que hacer simplemente es aclarar las cosas. Vale, exactamente. El tema de Clara hay que aclararlo. Más claro que la sopa que nos daban a nosotros en la mili. Las cosas claras. Pero las paredes, el techo y el baño, ¿cómo están? Bueno, pero a dejarme hablarlo con ella, por favor, que ya sabéis cómo están las cosas. Vale, vale. Oye, por cierto, ¿quién huele así como a...? A cocedero, mi tío. Me está dando el día con el olorcito.
Joder, pero ¿qué te has echado, Manolín? Bueno, eso... eso es muy relativo. Eso también... Dejadme salir, joder. Es muy relativo. ¡No puedo más! Hola. Ya veo que sois vosotros. Pues os iba a llamar ahora, precisamente, pero es que luego se me ha echado el tiempo encima y... pues nada, que al final te no he podido llamar. Bueno, pues aquí estamos, a terminar la obra. La obra de arte. Oye, pero ¿qué te pasa en...? No, nada, que es que me he dado un pequeño golpe. Es que últimamente estoy muy nerviosa. Ya, y por eso últimamente te chocas contra todo lo que se te pone por delante, ¿no? ¿Qué pasa, Clarita? ¿Tienes problemas? No. Bueno, sí, es que no van muy bien las cosas, ¿sabes? Así que lo mejor es... Sí, lo mejor es dejarlo todo como está para que el cabronazo ese se lleve el gato al agua. Vale, Benito, vale, Benito. ¿Pero por qué me voy a callar, joder? ¡Es que miento! ¡Que te tranquilices! ¡Vámonos, me jodas! ¡Pegar a una mujer! Déjalo. Sí, eso es más o menos lo que yo iba a decir. Que lo mejor para todos es que se queden las cosas como estaban. ¿Eh? Para todos, no. Eso de que lo mejor para todos, no. Será lo mejor para algunos, pero para todos, no. Pero si yo, Manolo, de todas maneras voy a pagar el trabajo, naturalmente, ¿eh? Aunque, pues no sé, luego igual tengo que llamar a alguien para que lo termine, porque claro... Por el amor de Dios. ¡No me jodas! En la vida de la historia, Manolo y compañía aceptaría una cosa así. Pero por supuesto que no, ¿a quién se le ocurre? Ni Benito y su socio lo aceptarían tampoco. Ni Tato y sus amigos tampoco. Mira, Clarita, tienen razón. Lo que menos nos interesa ahora es el asunto del dinero. No sé, solo queremos ayudarte. Ya, pero Tino, si yo te lo agradezco mucho, pero... que no, que ya lo he dicho antes, que lo mejor es que se quede todo como estaba. Yo tengo una propuesta. ¿Eh? Yo soy agente secreto. Si quiere, puede hacerle un seguimiento discreto. Discreto no, Tato, hijo, se te ve. Si tú discreto no has sido nunca, Tato, la cosa... Se te ve, Tato, se te ve. Pero oye, pero... ¿un seguimiento a quién? ¿Pues quién va a ser? Pues al triste. ¿A qué triste? ¿Al ¿A Jaime? No, hombre, no. Está loco este chico. Vosotros solo olvidarle. Joder, hija, pues algo tendremos que hacer. Porque resulta que ayer aparecisteis con el brazo en cabrejestrillos, leche. Hoy tienes el ojo a la virulé. El diablo pesado te mata, coño. Nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Más que nada porque es capaz de partírnoslo. Que no, joder, que no, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Los vamos a descruzar y le vamos a cruzar la cara a uno que yo me sé. Que no, Manolo, si es que no podéis hacer nada vosotros, vale. Hombre, que no podéis. ¡Que no podemos hacer nada, joder! O sea, ¿vamos a dejar a un hombre que te pegue, leche? Es que es muy poca mujer la que pega a un hombre. ¿Cómo? Que es muy poco hombre el que pega a una mujer, quería decir. Ah. Bueno, no. De ambas maneras. Puede y debe decirse, efectivamente. Le vamos a poner la jeta del color fucsia profundo de la pared. Que no. O más, fíjate, Clarita, o más. Pero, mira, Tino, por favor, diles que no se preocupen del asunto. Sí, yo os lo agradezco muchísimo que pongáis este interés por mí, pero es que las cosas están muy complicadas y yo, la verdad, no sé qué hacer. Sé que cuando empezamos todo era distinto. Bueno, pues algo hay que hacer, eso seguro. Bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿eh? De entrada, aquí no te puedes quedar. O sea, que agarras la maleta, echas un par de bragas o ninguna y nos vamos. Yo eso no puedo. Yo con vosotros no me puedo ir. Si es que no sé qué hacer. No sé. ¡Joder! ¡Te lo está diciendo mi compañero! ¡Haces tu equipaje! ¡Echas un par de bragas o ninguna! ¡Que a donde vas, macho, vas a tener de todo! Si acaso pasamos por una tienda de todas 100 y te compras alguna. Y te vienes con nosotros y todo lo demás no lo dejas a nuestro cargo. Y estaría bueno, hombre. ¡Te vamos a dejar que te pegue! ¡No me jodas! Hola, vecina. ¿Dónde está el fuego? No hay ningún fuego. Ah. Es que me han llamado los chicos por el móvil desde la furgoneta diciendo que vienen para acá. Carmina, todos los días los chicos cuando terminan de currar se vienen para acá en la furgoneta. Tú no les recibes con un termo en la mano. Qué tonta eres, hija. Es que no es para ellos. Ah, no. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Bueno, no sé. Mira, a mí solo me han dicho que tuviera mucha tila preparada para cuando llegaran con la chica, que la chica estaba muy nerviosa. ¿Qué chica? ¿Qué chica? No sé. Me parece que es la que les contrató para lo del gotelé. ¡Oh! Que el Manolo ha tenido la cara dura de traerse para acá a la clienta para que se perfuma. Vamos. Mira, vamos. Ahí están. Anda, que te lo expliquen ellos. ¿Qué? Sí. Este se va a explicar más que Castelar. Mañana va a estar dando explicaciones. Toma, Tato. Espera, que te vas a sentar ahora mismo aquí. ¿La fila es para ella? Espera un poco, leche.
Que se le pasen los nervios, joder. Es que si se le pasan los nervios, a lo mejor en vez de tila le apetecen mejor unas lentejitas, ¿no? ¿Esta era tu clienta favorita? Tú cállate, que no es el momento, Adelita, que tiene un problema psicológico muy grave y hay que tratarla con mucha delicadeza. Cosa que tú, si te he visto, no me acuerdo. Ay, yo no sé si he hecho bien en venir con vosotros. No, ni yo tampoco. ¡Pero cállate, joder! ¡Te lo está pidiendo tu marido, por favor! ¡Cállate, Adelita! ¡Tú lo ves! ¡Tú lo ves! Bueno, tú has hecho muy bien en lo que has hecho y punto. Ya, pero es que así, sin decir nada de repente... Es que mira, si no lo llegas a hacer así, pues cuando hubieras querido poner remedio, lo mismo ya era tarde. Y... O sea, joder, porque se empieza por un ojo morado y se termina... Bueno, yo no sé si Jaime hubiera llegado a ese punto, pero la verdad es que ha habido momentos que me daba miedo quedarme a solas con él. Un momento. ¿Tú eres una de esas que tiene un novio que es un hijo de Satanás, que se explica leches? Pues sí, por eso hemos montado un dispositivo especial de salvamento y nos lo hemos traído aquí. Hombre, claro, muy bien hecho. Sí, claro, eso es lo que hay que hacer. Y que se pegue con el frigorífico y se desmonten los nudillos, que eso sí que jode. Eso. Dale la tila, que se te va a quedar como la patumoto. Ay, sí, toma, guapa, que todavía está calentita, hija. Claro, ¿cómo me la va a poner de nerviosita? Oye, lo que tenemos que pensar es dónde se queda a dormir esta noche. Vamos, que en mi casa ya sabes que... No. Y eso está arreglado ya, ¿eh? Hombre, que si está arreglado, esta se viene a mi casa con mi madre. En tu casa, con tu madre, ya estás tú. Esta chica se viene a casa conmigo. Bueno, con los dos. No, con los dos no. El Tato y tú dormís en el altillo, ahora bajo unas mantas. Mujer, al menos en el saloncito. Manolo, concéntrate en la estrategia para poner la denuncia de esta muchacha. No. Una denuncia no, ¿eh? Sí, yo creo que con haberme ido de casa ya es suficiente, me dejará en paz. Ah, no, hija, no. Esas cosas hay que denunciarlas. Mira cómo te ha puesto el ojo esa sinvergüenza. Ya, pero... Hay que denunciarlo. Lo están diciendo todos los días en la tele. Sí, pero es que en este caso no. Sí, yo creo que lo mejor es desaparecer y olvidarme de todo. Que no, leche. Además, no te preocupes por nada. Tú estás en buenas manos. Todo lo demás déjalo a nosotros, que estamos preparados. Sí, nosotros estamos preparados, vamos, para cualquier cosa. Efectivamente. Tú te quedas aquí, tan tranquilita, y aquí paz, y después buena sombra de un buen burro te cobije, que al que Dios se la dio, este se la bendiga. Ay, bueno, me voy a callar, pues sí. No quiero hablar más. Cállate, Manolito, cállate. Cállate ya, hombre. Cállate, hijo de la... Cállate. Sabiendo cómo está la porri, por favor, de callarte. Pasa. Adela, yo no sé cómo agradeceros todo esto que estáis haciendo por mí. Mira, es que además es que no me conocéis de nada. Mírame bien un momento, ¿eh? Ya lo sé, ¿eh? No quiero que te desgastes en conversaciones de visita, que vas a necesitar fuerza para todo lo demás, hija. Sí. Ven conmigo, ven. Mira, tú vas a dormir aquí. ¿Eh? ¿Aquí? Sí. No, aquí no, porque esta es tu habitación y yo me puedo apañar en cualquier... Vamos a ver, ¿qué te he dicho antes? Que no me desgaste en conversaciones de visita. Ay, se lo sabe. Bueno, pues te lo vas estudiando, que voy a bajarle a estos al pijama al taller, ¿vale? Vale. Ven. Hasta ahora. Oye, si quieres lo bajo yo, ¿eh? No te preocupes. Ya lo baja este. Buenas noches. La madre. Adela, Clarita. Que venía un momento para ver si necesitáis que os ayudara en algo. Uy, no tenías que haberte molestado, Benito, no pasa nada. Pero bueno, hijo, ya que has pasado por aquí, toma, bájale esto a estos dos al taller, ¿vale? Bien, cómo no. Si tú quieres que de alguna forma yo te pueda echar una mano... Pues... No nos preocupamos. Sabemos que abrimos el armario y sales tú. Nunca te lo he dicho, pero me gusta mucho el sentido del humor que tienes. No, estaba en serio. No, es que es muy bueno, coño. Muy bueno. Anda, que no andas nada. Oye, ¿tú cómo sabías que estaba ahí detrás de la puerta? El hombre es un animal de costumbres. Pero en el caso de Benito, es cuestión de observarle un cuarto de hora. Un cuartito de hora. Y ya se le conoce, ¿no? Ah, ya es. Tío. ¿Sabes que me hace mucha ilusión que dormamos aquí los dos juntitos en el taller? Sí, eso mismo estaba yo pensando. Que no veas qué ilusión que me hace que durmamos aquí los dos juntitos en el taller, en el puto suelo. Con este taller lleno de mierda, porque tiene más mierda que el rabo un oso, que no lo limpiéis. Pero que lo mismo da la mierda ahora, que lo mismo da la mierda. ¿Por qué no recordamos viejos tiempos de los de cachorrillo? ¡Qué tal, dímelo, Cecilia!
Tomás. Éramos pocos y parió la madre que le parió. Para mencionar a mi madre. Esto me pasa a mí por gilipichis, por dar la vida por los demás, como hizo mi pobre padre. Es que he estado pensando mucho en la muerte de mi padre y he llegado a la conclusión. No es posible que hiciera tanto calor en Zaragoza como para que mi padre, yo creo que él dio la vida por el gorro ese ricachón que estaba fumándose un... Por su causa. Tu padre dio la vida por una causa noble, si yo me sé. ¿Estás amargado, jodido? ¿Estás amargado? Yo te voy a decir por qué estás amargado. Estás amargado porque la Adela no te hace ni puñetero, cacho. Y la Clarita no te digo nada. La Clarita te quiere menos que el tato a la ópera. Es verdad, Benito, macho, que estoy un tanto cabreado. Te agradezco mucho que nos hayas traído los pijamas, hijo. Y te agradezco también ya de antemano el cafelito que nos vas a traer mañana para desayunar, ¿verdad? De ese que hace tu madre tan rico, de pucherete. Muchas gracias, Benito. Me agrada mucho que me trate con un pelín de educación. Así ya me pensaré lo del café mientras me pienso lo de mi padre. Porque no es posible, macho, que con el café... Benito, Benito, estoy reflexionando y yo creo que a mí me gusta la ópera. Tú confundes las cosas. Confundes ópera con sopera. A ti lo que te gustan son las óperas llenas de callos. También, 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 también. ¡Venga, a dormir! ¡Que tengáis buenos sueños con... la que se deje! ¡Adiós! Tío, venga, vamos a acordarnos de lo de los viejos tiempos de cachorrillo. Se ha pesado, tío, se ha pesado. Oh, tío, cántame. Venga, pa. Así. La vaca hace mu, la oveja hace mu, el perro hace miau y el gato guau guau que la has cagao. ¡No del eruto! Ahora se me pone de cachondeo toda la noche y a ver cómo encuentro yo aquí un chupete panceta. Ya viene, nos ha visto. Sí, creo que incluso a los dos nos ha visto, a ti también. Aquí traigo el pan tostado y aquí está el café recién hecho. Rosalía, trae un tazón. ¿Y tú en qué quieres el café, en tazón o en vaso? Ponle vaso alto. Un tazón y un vaso alto. Y si no es mucho preguntar, el vaso y el tazón, ¿con qué lo queréis? ¿Qué pregunta más rara que hace esta mujer? Porque lo vamos a querer con nada, con como es, tal cual, con su propia estructura de vaso, de cristal, o sea, tal cual sale de la fábrica de vasos. Mira, Manolo, amiguiño sí, pero la vaquiña por lo que vale. ¿Qué joder? El día me lo he pensado, me hace bajar a mí de casa de mi madre con vasos y tazas. ¿Y con vaquiña? ¿Todavía sin desayunar? Por tu culpa, Adelita, ¿qué quiere? Si no nos has dado desayunar, pues sin desayunar. Anda, calla, que parece protestante. Que digo que no quiero que la Clarita se entere de lo que vamos a hacer. Porque la mujer es que se pone de los nervios cada vez que se lo comento, ¿eh? Entonces, ¿vamos a denunciar nosotros el caso a la policía? Ah, no, tato, no, a la policía, para nada. Vamos directamente al juzgado de guardia. ¡Joder, por esa regla de tres! ¡Si nosotros no denunciamos! ¡A la hora de verdad! ¡Silencio! Si consiguieran hablar de uno en uno, a lo mejor yo logro enterarme de algo. Vale. Así que vamos por partes. Si no me he enterado mal, se trata de una denuncia por malos tratos, ¿no? Por horribles tratos. La culpa la tiene el animal ese. Así que esto es facilón. Esto ya está listo para sentencia. Bueno, para que haya sentencia, primero tendrá que haber un juicio. Digo yo, ¿no? Lo que haga falta. Oye, si nosotros no tenemos miedo a nada, somos hijos de Madrid. O sea, llegaremos hasta el final. Eso es. Pero vamos a ver, nosotros lo que queremos llegar es a recurrir directamente al Supremo. No eso de que vamos a juicio, luego lo de tal, luego que cual, que si vuelve usted mañana, que ahora se en el juzgado de frente, que es mal papel para acá. No, no. Nosotros al final se gasta uno más dinero en autobús que lo que te van a dar. Nosotros queremos recurrir directamente al Supremo. Si quiere usted, vamos directamente al Constitucional. Le vuelvo a repetir, señor mío, que donde haga falta, que somos hijos de Madrid, que no tenemos miedo a nada. Este animal me la ha dejado a la pobre chica el ojo
color fucsia profundo. Un momento. A ver, señora, si no ha traído un parte médico, lo suyo es que la examine el médico forense. Yo digo un lagarto. Digo un médico forense, tendrá mala leche. ¡Coño, déjate examinar! Si las preguntas tienen que ser muy sencillas, ¿sí o no? Oye, que te examinen a ti, ¿qué pasa? Pues pero un forense, ¿por qué? Pues para comprobar los malos tratos, porque yo no le veo nada en el ojo. ¿Que no me ve usted nada bien el ojo? ¡Que no me ve nada, dice el tío en el que...! Claro, si yo no tengo nada en el ojo. Bueno, ¿y entonces dónde está la víctima? La víctima somos todas, caballero. Usted no ve la tele. Usted ni es juez. Va. Y por lo que veo, no es ni... No, señora, no soy juez. Solo soy el secretario. El señor juez está ahí dentro. ¡Un momento! Me está poniendo una cosa en todo lo mío del reloj. Vamos a ver, ¿me quiere decir usted que con lo raro que es, con esa calvicie, usted no es juez? Oiga, el raro lo será usted. No, no soy juez. El juez está dentro. Síganme. Pues yo siempre había pensado que todos los jueces eran calvos, que por eso se ponían las pelucas que se ponen en las películas. Efectivamente, es así, pero tiene razón el hombre. Eres más raro, hijo, que raro eres. Dios mío de mi alma. Y le recomiendo que hable solo uno. El señor juez tiene menos aguante que yo. Vale. Lo voy a decir yo, lo voy a decir yo. ¿Se puede? Que hable ella, que se sabía la lista de los reyes cuando era pequeña. Tranquilos. A ver. ¿De qué se trata? Pues verá, señor juez. Resulta que tengo una amiga que tiene un novio. Vaya, que la así que nos volvemos a encontrar, ¿eh? ¿Cómo habéis sabido que estoy aquí? No, nosotros somos otros. A lo mejor nos confunde usted. Verá, mi amiga tiene un problema. ¡Ay, mira que llamar, amiga! ¡A Lolita! Pero vamos a ver, ¿de qué amiga habláis? No. Lolita no es una amiga. Lolita es la máquina del gótele de aquí, de mi socio. Es que nosotros la llamamos así y es como de la familia. Sí, pero no viene al caso, no viene al caso, porque lo que tiene el problema es que... ¡No tiene problemas, Lolita! El que tiene problemas somos nosotros. Resulta que necesitamos un permiso suyo para poder entrar en un piso a recoger un material. El piso está cerrado. Y si entramos sin permiso, resulta que entramos... En sin permiso. Se llama allanamiento de morada. Ah, mira, no se entiende. Le habéis dicho que voy a hablar yo, ojo, ¿eh? No es allanamiento de morada, la que está morada es ella. ¿Pero cómo está morada? Está morada si le metes pintura morada. Está blanca si le metes pintura blanca, por favor. En definitiva, que ¿cuándo podemos retirar los materiales del piso? Del piso que yo me imagino esta tarde a las 7:00. Pero si queréis cobrar, primero tendréis que dejarlo todo exactamente como estaba. Por supuesto, le vamos a dejar todo exactamente como estaba. Tal cual. ¡Hala! Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con el tiempo? ¡Vámonos, hombre! ¡Que la Digo yo que evidentemente el caso de Clarita hay que decírselo a otro juez. Pero no, ¿por qué otro juez? ¿Por qué otro juez? Todos los jueces son iguales, hijo. Sí, estaríamos apañados si todos los jueces fueran como este. Hombre, no, los jueces, Adela, no son iguales. Los hay diferentes. De todas formas, con este lo vamos a arreglar nosotros a nuestra manera. Vamos, tú. ¿Pero por qué? Tía, tú no te preocupes. Ahora yo te explico la parte técnica de caso en la furgoneta de camino para casa. Repóllate. ¿Qué miras? Por la cara. ¿Qué le pasa a mi cara? Nada, es que me gusta mirar a la cara a las personas para saber quién son. Muy inteligente por tu parte. ¿Y los otros? ¿Han cambiado ya el color del salón? Están en ello. Ya. Quiero verlo con mis propios ojos. Nos alegramos tanto de que haya venido. Nos alegramos mucho de que haya venido. ¿No te crees que soy idiota o qué? Sé que les estás avisando. Pues si yo estoy muy contento de que esté usted aquí. ¿Ah, porque sí? Está aquí ya. Ah, está aquí. Mata, hombre. ¿Pero qué pasa? ¡Que casi me tira usted en la escalera! ¡Casi te tiro la escalera! ¡Qué preparado, hombre! ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta el color? ¡Eso no le gusta en los ojos de las mujeres! Bueno, ¡se lo voy a cambiar! Bueno, os vais a arrepentir toda vuestra vida de haberme conocido. ¡No sabéis con quién estás! ¡Que no sabemos quién eres tú! ¡Tú eres un pringao! ¡Y te gusta pegar a las mujeres como sí. Clarita! No, vosotros no sois nadie para juzgarme a mí. Yo soy juez. Os voy a enchironar. Os voy a empapelar. Nosotros sí que te vamos a empapelar, pero con papel higiénico. ¡A las mujeres no se las pega, mil hombres! ¡Desgraciado! ¡Ah, va!
detente ahí contando los azulejos. A ver si hacen juego con el fusia profundo. Que, por cierto, tú, no hacen juego. No empecemos con las polémicas. Es que los pones mal. No te encajan los puzzles, ¿verdad? A ver si estamos en lo que estamos. Los puzzles no te encajan. No se puede contigo, hijo, no se puede. ¡A mí me la das! ¡Desgraciado! ¡Venga, al baño vuelvo, bacha! ¡A macho! Joder, a propósito, ¿qué te iba a decir? Por fin el juez nos ha denunciado a algún juez. ¿Qué juez? ¿Qué dice? Hombre, ¿ese qué va a denunciar? Ese no denuncia nada. Sabe lo que se juega. ¿Y de Clarita hay noticias? Claras. Sí, hombre, pues ella está con su familia en Torrelavega. Por cierto, me manda muchos besos para vosotros. Y que muchas gracias por la ayuda. Es un cielo de chica. Joder, menuda bicoca en Torrelavega, en plena serranía de Albacete. Allí sí se puede encontrar un novio macho que sea un poquito más sencillito. ¿Eh? Oye, ¿por qué tenemos aquí esto tan incómodo? Está lleno de mierda todo, es un asco. Pues fíjate tú, que si yo fuera un poco más... Digo, ¿no? Por decir... Más de Albacete, por ejemplo. Sí, de la serranía. Sí. Y, o sea, si las cosas no fueran... No te fuerces que se te está viendo. Hombre. Jodido, todavía te has quedado con la Clarita. Se te ve a una lengua de distancia. Y menos mal que no te han echado el perfume del concedero, porque si no, a la vez que se te ve, se te olería. Menos cachondeo, ¿eh? ¿Eh? Con las toallitas. ¡Benito! ¡Manolo, estáis por aquí! Bueno, ¿qué le habrá pasado a esta mujer? ¿Qué pasa, señora María? Mi marido no puede salir del váter. Dice que un trozo de escayola le ha atascado la puerta. ¡Joder, qué suerte ha tenido usted, María! Digo, ahora mismo vamos para allá y se lo sacamos. ¡Nos ha jodido el techo imperio! ¡Me cago en la madre! Pero, Genaro, leche, suba la escayola, que si no, no podemos abrir. ¿Estás bien, Genaro? Se ha soltado un perifollo y no se puede abrir. Oye, pues suba el perifollo, leche, y así podremos abrir. Claro, haz caso, Benito. Callarse todo, porque si dais mil opiniones, no hay aquí quien se aclare. Hablo yo. A ver, Genaro, suba usted el perifollo... Y tire usted de la cadena, por Dios. ¿Qué ha comido hoy? ¡Sí, ya! ¡Ya sube el perifollo! ¡Eso, venga, suba el perifollo! Y efectivamente, tire de la cadena, joder. ¡Venga, ahora, Manolo, empuja! Venga, empujo, ¡vamos! ¿Qué haces tú? ¿Para qué cierras? Ahora, cuando veas que se quita el polvo, entras. Que es que a mí me da mucha dentena. ¿Pero tú qué haces, tontolaba? ¿Serás capaz de irte y dejarme a mí aquí con todo el marrón? Nunca mejor dicho. Oye, ¿pero dónde vas? Y mi Genaro se me va a ahogar, pobrecito. No se preocupe, que le dejo aquí con el Manolo. Así llegamos nosotros mañana y rematamos. Ay, no.